Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario estén viendo el video. Este va a ser un pequeño video tratando de explicar un poco del sistema o más que nada del software LabVIEW. Trataré de hacer otro video en la instalación del mismo, y también lo estoy subiendo en este momento a mi cuenta de Mega. Nada más que sí está algo lento, ¿no? Estamos hablando de 48 KB por segundo. Y como se amenaza con llover, entonces no sé qué tanto tiempo nos va a llevar en subir el software, ¿no? Pesa 1,5 GB, y pues trataré de subirlo de manera más rápida, ¿no? Si no puedo con eso, tendré que subirlo desde mi teléfono. Pero sin más, les pasaré las ligas, estarán en la plataforma de la universidad, y desde ahí podremos interactuar, ¿no? Para poder descargar los archivos. Bien, este video está en YouTube, pero pues la liga estará en plataforma, así que pues de igual forma no pasa nada. Ingresamos, vamos a darle clic derecho, lo ejecutamos como administrador. En mi caso he tenido algunos detalles debido al software, pero más que nada es por mi sistema operativo, ¿no? Porque trato de tener este sistema que es el Windows Lite, y pues sí me ha generado algunos problemas. Vamos a darle en crear nuevo proyecto. Una vez dándole crear nuevo proyecto, nos abre una ventana. Tenemos muchas opciones, pero con las cuales vamos a empezar a tratar de entender este sistema que es LabVIEW. Vamos a trabajar con la segunda ventana, Blank BI. Primero, Blank Project te va a generar el proyecto y vas a poder generar tu Blank BI, pero al final de cuentas, el de Visual Instruments, pues al crear tu hoja de trabajo, pues da igual, ¿no? Si lo creas desde el proyecto o desde acá. Así que para hacer las cosas más sencillas, vamos a crearlo desde aquí, doble clic, y nos va a abrir dos ventanas. Ahí está. Me abre dos ventanitas con las cuales yo puedo trabajar en ambas partes. De una manera vamos a visualizarlo como se miraría al final de todo, cuando se genere el software, en la pantalla, un HMI, una pantalla en el automóvil, desde mi teléfono. O sea, vamos a crear una aplicación con la cual vamos a poder visualizar ya sea botones de manera virtual, ya sea calderas, ya sea LEDs, focos, entre muchas cosas más. Esta simulación es una simulación de instrumentación, y LabVIEW nos permite simular tanto osciloscopios como objetos de la vida cotidiana, o objetos de laboratorio, u objetos también de empresas, ¿no? En este caso, pues tenemos muchos sistemas o más que nada paneles de control, en donde podemos encontrar diversos sistemas. Vamos a ocupar para empezar y entender un poco de esto. Entramos a la carpeta Boolean. Una vez entrando a Boolean, que es la carpeta booleana, le damos al push button, seleccionamos y tenemos nuestro push button. El push button lo presiono, cambia de color, y de la misma forma vamos a Boolean y escogemos lo que es round LED o LED, y nos genera, si se dan cuenta, de este lado, del lado derecho, nos genera lo que es nuestro push button, y nos genera un LED que se enciende o se apaga, ¿no? Y del lado izquierdo nos genera el diagrama a bloques. El diagrama a bloques nos va a permitir programar o realizar cierta cantidad de programación mediante estos bloquecitos. Son bloques de programación, por lo tanto no hay que saberse mnemónicos ni saberse sistemas de programación. Tal vez estructuras de programación sí, pero pues está de más, ¿no? Ya estos bloques son bloquecitos y vamos a trabajar de manera muy sencilla. Bien, vamos a conectar. Para conectar nos situamos sobre nuestro cuadrito que se encuentra aquí, y seleccionamos la flechita. Hay una flechita que se encuentra en este cuadro. Voy a ver si puedo. No me deja. Ok, en este cuadrito lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hacia acá. Ok, si se dan cuenta, ya conecté este cuadro con este cuadro, el cuadro de nuestro push button con el LED,
Y bien, si yo no tuviera esta conexión, la voy a borrar, le voy a dar clic encima, suprimir, y le voy a dar en esta parte donde dice correr y correr continuamente. Vamos a darle en correr continuamente, dado que esto va a hacer que va a correr nuestro programa una y otra vez en un bucle infinito. Le vamos a dar clic aquí, y si se dan cuenta, yo presiono aquí mi push button y mi LED no va a encender debido a que no está conectado mis bloques. Vengo, conecto mis bloques, y en ese momento, una vez dando el run continuous, vamos a darnos cuenta que cuando yo presiono mi botón, mi LED va a encender. Entonces acabamos de hacer el Hola Mundo en LabVIEW. Es muy sencillo, no es gran ciencia, no hay necesidad de estar escribiendo nada de programación en C ni en otros lenguajes de programación. Simplemente es conectar bloquecitos y podemos encender un LED. Ok, podemos ver los demás sistemas. Tenemos sistemas numéricos, vamos a seleccionarlos. Seleccionamos un número y podemos visualizar el número mediante este panel que se encuentra de este lado. Entonces seleccionamos el bloque principal con el bloque secundario de recepción, y cuando yo le dé continuar, de igual forma, si yo aquí hago un incremento de 1, aquí va a aparecer 1. Si incremento 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10, va a ser modificado el bloque que va a receptar nuestra información, ¿no? Va a recibir toda la información que enviamos de bloque 1 a bloque 2. Entrada y salida, tal cual. Nos vamos al siguiente bloque. Podemos encontrar un strings, que son palabras. Vamos a seleccionarlos. Y de igual forma, nosotros podemos colocar aquí alguna palabra y va a aparecer de este lado. Yo conecto acá, y una vez que yo escriba alguna palabra, no sé, hola, tendrá a aparecer de este lado, ¿no? Aparecerá lo que yo escriba aquí. Si yo llegase a escribir hola mundo, este no aparecerá a menos que yo le vuelva a dar correr, y aparecerá de nuevo, debido a que este solamente lo recibe en el instante en el que estoy enviando el dato. Envío el dato y el dato aparece. ¿Sale? Hay opciones para que cuando yo modifique acá aparezca de este lado, pero lo veremos posteriormente. Bien, y hay más. Hay muchas opciones que tenemos aquí, opciones matemáticas, matrices, lista de tablas, gráficas para osciloscopios, centros de masa, muchísimos bloques. Pero bueno, los más usados, los más los que vamos a ocupar ahorita para las prácticas sencillas, serán los primeros bloquecitos. Por aquí vienen unos paneles, unos slides. Nosotros podemos seleccionar alguno y, a ver, permítanme un segundo, ahí está. Seleccionamos y podemos seleccionar algún panel donde podamos visualizar ese cambio de variable. Nos podemos colocar este. Se dan cuenta, tenemos un slide. El slide es igual que este. Va a recibir, pero podemos hacer que cambie, que no reciba, sino que envíe un dato. Para hacer el cambio de dato, vamos a cambiar el valor a valor de control. Ahora ya no va a recibir, sino que va a controlar. Y vamos a darle aquí, lo conectamos, y cuando yo arranque, estos valores van a ser modificados dependiendo de lo que yo mueva. Si se dan cuenta, hay un cambio muy brusco debido a la variable que tiene el slide. Creo que podemos cambiar la escala. Por aquí viene. A ver si nos permite cambiar la escala. Ok, bien, nosotros podemos hacer el cambio de variables o de escalas mediante este panel. Solamente que, acá está, máximo de 100, le vamos a poner máximo de 10. Y una vez que haga este cambio,
vamos a correrlo, y cuando yo haga el decremento o el incremento, también cambiará el movimiento que tendremos en el panel de recepción, que en este caso es una aguja, ¿no?, que va cambiando como un velocímetro o la aguja para el tanque de gasolina, ¿no? Aquí podemos visualizar un ejemplo que el tanque de gasolina se va llenando hasta cierto punto, ¿no? Llega y se llena por completo. Entonces el slide nos puede beneficiar pues para poder hacer un control de algún sistema, ¿no? Para poder visualizar algún sistema, una caldera de presión o alguna otra actividad. También tenemos este panel, que es un panel de fecha. Podemos seleccionarlo, podemos arrastrarlo y podemos poner el de recepción. Una vez que yo coloque la fecha, el día, la fecha y la hora, pues este cambiará, ¿no? Yo puedo darle aquí y va a aparecer la fecha correspondiente. Es el 13 de mayo, así que voy a colocar la fecha de hoy. Vamos a poner 13 de mayo, que es miércoles, y aparece el horario que está registrado en la computadora. Le voy a dar correr y empezará a trabajar, ¿no? El horario no se ve o no se visualiza de este lado porque no está conectado, tal cual como se lo dije al principio. Una vez que lo conecte, aparecerá, ¿no?, el horario, la fecha y los minutos o segundos que vayan pasando. Yo puedo hacer el incremento de horas, minutos o segundos y este hará una modificación, ¿no? Estos paneles nos ayudan o nos van a beneficiar para poder enviar datos a algún sistema externo. No solamente vamos a trabajar mediante la simulación de sistemas, sino también vamos a tratar de recibir los valores correspondientes de manera física. Una de las prácticas que vamos a realizar va a ser enviar un dato desde la computadora, desde aquí, desde estos paneles, a una placa, ya sea algún microcontrolador, a un Arduino, y igual vamos a enviar un valor de un microcontrolador o un Arduino a nuestra computadora. Bien, sin más, continuamos en el siguiente video. Ahorita es una breve presentación sobre el software de LabVIEW. Y pues recuerden que YouTube también tiene sus tiempos, ¿no? De 10, 15 minutos, no sé ni cuántos minutos llevamos. Entonces yo creo que aquí terminamos el primer video, la parte 1, y continuamos con el siguiente video. Hasta luego, chicos. Adiós.